días, familia. ¿Qué tal estáis? Me estoy yendo a por Joana porque hoy está en casa. Este ojo me llora, sí, lo sé. No sé qué le pasa al ojo, la verdad. Pero bueno, en fin. Eso, que me estoy yendo a por Joana, que hoy la tenemos en casa para comer. Y no sé si me oye o me vais a oír por el ruido de los coches, ¿vale? Así que nada, espero que sí, yo intento gritar lo máximo posible. Y nada, ya he terminado de doblar, aunque no lo habéis visto en el vídeo, pero bueno, he terminado de doblar toda la ropa. Voy sola, ¿vale? Porque voy sola, así que me bajaré un poco la mascarilla que no puedo respirar. Ahora, si veo que viene alguien, lógicamente enseguida me la voy a subir, ¿vale? No voy a pasar por al lado de la gente con la mascarilla bajada. Así que nada, hoy le toca a Joana hacer gimnasia rítmica, que hoy es la última clase que hace por vía Zoom. La próxima clase en el polideportivo, que ya volvemos al polideportivo. Los pelos, de verdad. Y nada, me ha pasado una cosa con Esther esta mañana que me ha hecho muchísima gracia. A ver, yo no me pinto todos los días, ¿vale? Sí. De hecho, yo no, nunca he sido de pintarme, ¿vale? Pero ahora me hago por, no todos los días, pero de vez en cuando, pues maquillarme como ahora para un día normal, ¿vale? Entonces, cuando lo hago, o sea, los días que me apetece maquillarme, me maquillo desde por la mañana, ¿vale? Me despertamos a las 7:30, me despierto a las 7 y me maquillo. Tengo esa media horita para maquillarme. ¿Qué pasa? Que si me despierto yo, Esther automáticamente también se despierta. Y esta mañana no me ha dado tiempo a maquillarme. Nos hemos despertado un poquito más tarde y no me ha dado tiempo a maquillarme para llevarla al cole, antes de llevarla al cole. Y ella a su forma, a su manera, me ha preguntado: mami, ¿no pintan labios? ¿No pintan labios? Eso es señal de que le gusta verme maquillada. Y ahora sí que ya me acerco al resto de gente, así que pongo la mascarilla y nos vemos luego. Mira, por aquí te cansada. Ya salí del cole, ya la he recogido. Pues bueno, Joana, lo que te tengo que decir sobre gimnasia rítmica es que hoy es la última clase que haces por Zoom. No. Es la última. No, pero escúchame, que no he terminado. Es que no le gusta hacerla por Zoom porque no la hacen bien. No es... Se agradece, ¿no? Porque, oye, se agradece muchísimo. No, quiero hacer Zumba. No, escúchame. Y en la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, vamos al polideportivo ya. Adiós, Joana. Ya volvemos a hacer gimnasia en el polideportivo. Vamos. Ahí sí te gusta hacer gimnasia. Sí. En el polideportivo sí, con la tablet no. Porque a ver, no es lo mismo hacerla que la haga en casa mediante Zoom, que va un poquito, no sé, será por la conexión, a lo mejor al estar todos conectados, no lo sé. No es más cómodo. No es lo mismo porque en el polideportivo pues están con la profe les va ayudando. Aunque están separadas y no pueden tener contacto físico, pero no es lo mismo porque ven a la profesora en persona. La profesora les ayuda más, no es lo mismo. Entonces, que yo, por ejemplo, la ayude en casa o que me ponga a hacerlo con ella, a que esté la profesora. Entonces es mucho mejor hacerlo en el polideportivo. Y volvemos al polideportivo. Bueno, ahora ya las está quitando el Babi. Ponte el chaleco, amor. Sí, venga.
Bueno, familia, pues como veis, ahí ya teníamos, nos hizo José la comida. Yo estaba poniendo, actualizando la tablet para ponernos una película que decidimos ver Tarzán, que hacía muchísimo tiempo que no la veíamos. Y pues nada, ahí nos ponemos Joana y yo a comer. Que José siempre come más tarde, le gusta comer más tarde. Así que yo me puse con Joana a comer porque la verdad es que yo también tenía bastante hambre. Y Joana también tenía hambre. Y ahí nos pusimos a comer. Y a ver la película. Dilo. Hola. Hola, familia. Hola, familia. Buenas tardes. Y buenas tardes. Hola, familia. Buenas tardes. Oye. Pues nada, esperar ahora quiero un poquito el patinete de Johanna. Venga, vamos, va. Venga, dale el patinete a Johanna, va. Ella lo lleva, en el parque te lo deja. Venga, dáselo que lo lleve. Va, tata, que si no cierra en el parque. Venga, vamos. Pues nada, gente, hemos decidido ir un poquito al parque. Son las 6:30, pero todavía es de día. Y la verdad es que no hace mal tiempo, hace buen tiempo. Así que se puede estar un ratito en el parque. Y vamos a aprovechar un ratito en el parque. Sí, vamos, venga. Y así que nada. Un ratito, en el momento que se empiece a hacer que se haga de noche. En el momento que se haga de noche nos volvemos para casa, pero. Cuidado. Bueno, familia, estamos por casa. Mira, por aquí tengo agua hirviendo, agua para que hierva, para calentar espaguetis. Y vamos a cenar espaguetis carbonara. Bueno, familia, pues por ahí estoy ya cortando la cebolla. A mi lado está Joana preguntándome, como siempre. Siempre está haciéndome preguntas cuando me pongo a cocinar. De qué es esto, que para qué sirve, que ahora que se le echa. En fin, curiosidades de niños. Así que nada, ya tiro la piel de la cebolla y eso. Y nada, ahora voy a partir ajos. Partí dos dientes de ajo. ¿Veis? Por ahí ya los estoy pelando. Y voy a partirlos para sofreírlo todo junto, la cebolla y el ajo. Thank you.
Mirad, familia, por aquí yo tengo medio fritito el bacon, cebollita y ajo. Ya está medio. Que todo el humo. Por aquí tengo los espaguetis, ya que los acabo de echar, medio haciéndose. Las niñas duchadas. Y por aquí tengo la nata, que le he hecho esta, que me encanta esta nata. Orégano. Pimienta negra. Nuez moscada, que queda... queda poquita. Y sal fina. Así que he caído por ahí en el azulejo un poquito de... no sé. ¿Veis? Ya está medio fritito. Y yo, en este punto, es cuando ya le echo la nata. Así que voy a echarle la nata. ¿Veis? Aquí ya le he echado la nata. Vamos a echarle orégano. Pimienta. Ay, se me desenrosca. Y esto se parece a... pimienta poquita. Y nuez moscada. Toquecitos así de nuez moscada. Familia, esto se... vamos. Que se me mueve con una mano solo. Vamos a mover los espaguetis. Huele súper rico. ¿Veis? Sacar la botella de agua de la mochila, por favor. ¿Veis? Echamos sal. Al gusto. De especias y... sí, de especias. Van al gusto, ¿vale? Es un poquito también al gusto. Así que nada, la nata ya ha espesado. Uy, que no enfoco, de verdad. La nata ya ha espesado. Si lo queréis más líquido, pues... si lo queréis más líquido, le echáis... vamos a apartar por aquí hasta que estén los espaguetis escurridos. Si... ay, si lo queréis más líquido, pues le echáis un chorrito de leche. ¡Qué cariño! Mirad, familia, qué pintaza. Ahora le vamos a echar quesito emmental, emmental de este, que también está súper bueno. Y lo justo a nosotras que estoy. Espera. Y nada, así queda. Y pues eso, familia. Vamos a cenar. Y el queso es chista. Así que nada, familia, vamos a cenar ya. Y las pequeñas van a cenar, van a descansar un poco la cena y adiós, a dormir. Adiós, familia. Una vez más, gracias por estar ahí. Os amo. Hasta el próximo vídeo. Adiós.